onda, Bob Esponja? Espero y esté muy bien. El día de hoy les traigo un video bien cargado de noticias sobre Spider-Man 3 y el Spider-Verse. Wey, ya. Sony Pictures ha roto el silencio y revelado por qué aún hasta este momento no ha revelado el primer avance de Spider-Man 3 que prometió la directora de marketing de Sony Pictures Brasil, Camila Pacheco. También el insider Daniel RPK ha revelado una nueva ficha de cast para Spider-Man 3 y el Spider-Verse. Así que todo esto y más hablamos el día de hoy en este video, por lo cual te voy a invitar que te quedes conmigo hasta el final porque te garantizo que te va a gustar. Y sin más que agregar, pónganse cómodos y comencemos. ¡Comenzamos! Como ya saben, primero hablaremos de un par de noticias breves para calentar motores. En una reciente entrevista, la hermosa actriz Hailee Steinfeld habló por primera vez sobre su personaje Kate Bishop, revelando que está muy emocionada y honrada de formar parte del MCU, y halagó al actor Jeremy Renner, a.k.a. Hawkeye, revelando que es maravilloso que él sea su maestro. ¿Quieres aprender Kung Fu? Sí. Entonces yo soy tu maestro. También la actriz Daphne King, quien le dio vida a X-23 en la película de Logan, ha hablado una vez más sobre su personaje, revelando que tras la confirmación de Deadpool 3 que será clasificación R en el MCU, ella está 100% esperanzada en que Marvel Studios la pueda llamar para interpretar una vez más su personaje como X-23, pero ahora en el MCU. En lo personal, a mí me pareció increíble su participación como X-23 en la película de Logan, y espero y Marvel Studios pueda rescatar su personaje y la podamos ver una vez más como X-23, pero en esta ocasión ya en el MCU. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Les gustaría ver una vez más a la actriz Daphne King dándole vida una vez más a su personaje como X-23, pero ahora en el MCU? Ya saben, coméntenlo aquí abajo en los comentarios. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? Que por cierto, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha revelado que se viene un musical de Año Nuevo, cual se llevará a cabo el 31 de diciembre durante la gala de Año Nuevo de Bilibili, y este espectáculo estará dedicado al mercado chino, ya que el mercado chino es una gran parte de la audiencia del MCU. Y ojo, porque aquí Marvel Studios pueda que revele el primer teaser trailer de Eternal, y lo más seguro es que aquí también podamos ver el primer teaser de Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings. Pero vean ustedes mismos lo que reveló el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. Hello to all the Marvel fans in China. I'm Kevin Feige, president of Marvel Studios. 2020 has been an unusual year for all of us, but together, we've kept hope alive in the face of unprecedented challenges, and we've never stopped telling the tales of heroes. Next year, Marvel Studios will continue to bring inspiring stories to the big screen, including Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, as well as Eternals, welcoming a brand new era in the Marvel Cinematic Universe. Before that, there will also be a Marvel-themed musical performance to welcome the new year. Tune in to the Bilibili New Year's Gala on December 31st and get a glimpse of what's to come in 2021. Y ahora sí, pasando con noticias arácnidas, el insider Daniel RPK ha revelado que Sony Pictures, en compañía de Marvel Studios, ha lanzado una nueva ficha de cast donde se reportan tres actores. El primero y protagonista es el actor Tom Spoiler Holland. Los otros dos corresponden a los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield. Pero según este reporte, tanto los actores Toby y Andrew aún se encuentran en conversaciones para aparecer en Spider-Man 3. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Yo en lo personal pienso que esto es pura táctica tanto de Sony Pictures como de Marvel Studios. Es solo para despistar al enemigo, ya que la producción de Spider-Man 3 ya comenzó, por lo cual el guión es obvio que está más que terminado. Pueda que esto lo hagan para desviar las miradas sobre la participación de los actores Toby y Andrew como Spider-Man en Spider-Man 3. También sea para entretenernos un poco, ya que Doctor Strange y The Multiverse of Madness también ya tiene rato que está en producción, y hasta el día de hoy no tenemos ninguna filtración desde el set de rodaje. De hecho, también el insider Daniel RPK ha revelado que el actor Leonardo DiCaprio está en conversaciones con Marvel Studios para aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y jugar el rol de Spider-Man. ¿Qué mamada? Recordemos que él también fue cast para interpretar el primer Spider-Man, el Spidey de Tobey Maguire, pero al final fue Tobey Maguire quien se quedó con el rol. Y según Daniel RPK, esta es la razón por la cual Sony Pictures aún no ha revelado nada sobre Spider-Man 3, ya que quiere asegurarse de firmar a Tobey Maguire antes de mostrar el primer teaser de Spider-Man 3, a lo cual me lleva a pensar que si aún Tobey no ha firmado para aparecer en Spider-Man 3, si lo llega a hacer, es más seguro que en el trailer de Spider-Man 3 que lance Sony estaremos viendo la participación de Tobey Maguire. ¿Se imaginan que Sony haga eso? Que en el primer avance que nos muestre de Spider-Man 3 veamos inmediatamente la participación del actor Tobey Maguire. No me des esperanza. Y también ojo, porque cuando estas filtraciones se revelan, llegan un poco tarde, o sea, cuando ya se llegó a un acuerdo o ya sucedió algo más. Recordemos que la directora de marketing de Sony Pictures Brasil, Camila Pacheco, reveló que este mes nos daría el primer vistazo de Spider-Man 3 y todo indica que sería el 25. Espero y aunque sea Sony Pictures nos revele el regreso del actor Tobey Maguire como Spider-Man, o aunque sea el nombre de la película de Spider-Man 3, que por cierto casi lo olvido ahorita que dije título de Spider-Man 3, pues con la novedad de que John Bugnia, quien prestó su imagen para el Spidey del PS4, también publicó
una imagen en su stories de Instagram con la misma leyenda Home Sweet Home. ¿No creen ustedes que ya están jugando mucho con nuestros sentimientos? ¡Eres un monstruo, Rick! ¿Pero qué opinan ustedes al respecto de todas estas noticias? Ya saben, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios, que yo los estaré leyendo. Y recuerda que si te ha gustado el video, no olvides dejar ese pulgar arriba, ya que así me ayudas mucho para seguir trayendo más contenido como este al canal. ¡Hijo de perra! ¡Cuenta conmigo! Y si solo has pasado por el canal y te gustó el contenido y aún no estás suscrito, te voy a invitar a que te suscribas y actives esa campanita para que así YouTube pueda notificarte cuando suba un video nuevo. Ya sabes que eres bienvenido a mi cuchitri. También aquí abajo en la descripción te estaré dejando mis redes sociales, ya que es ahí donde primero publico todas las noticias que se van dando acerca del MCU para que vayan y me sigan en este momento. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Y no olvides pasarte por el demás contenido del canal, que te aseguro que te va a gustar. Saludos para Igna Milar, Antonio Juárez, Super Stop Motion, Asenis2020, Martín Vagas y Andrés Sebastián. Mi nombre es Sigi Morantes de Cartolandia y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Adiós! ¡Vámonos, perras! ¡Ah! ¡Ah!